¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva jornada de fútbol por la pantalla de Canal 4. Estamos en todos lados acompañando los equipos de Totoras. En este caso, estamos para revivir lo que pasó anoche en el Complejo Deportivo. Una noche realmente muy fría, pero un partido que tendrá muchas cosas para volver a ver, muchas cosas para revivir, para analizar, para interpretar. Unión se jugaba la punta, que la tenía Juniors hasta anoche. Y queda una fecha. Unión adelantó porque el domingo va a jugar 3 de la tarde contra Beltrán, partido que verás en vivo por Totoras Digital 24. Ya sabes, ingresás a YouTube, Totoras Digital 24, vas a ver en vivo la transmisión de la Copa Santa Fe, fase 3, debuta Unión, se juega el pasaporte para la nueva fase de la Copa, pero antes tuvo que pasar este partido, duro escocho, Belgrano, este equipo que capitanea Zanata, Luca Domingo que tuvo otra gran noche, Leandro Bottoni el árbitro de la Caniadense, la terna arbitral de anoche en el Complejo Deportivo y como siempre, la cámara del canal, el relato de Gastón Larrondo, el comentario de Walter Vázquez, las notas y las imágenes también que aporta, como esta de Adrián Sabatini, quien les habla también en la cámara del partido, que anoche en Totoras jugaron Unión y Belgrano, era fecha 13 del torneo de apertura, el saludo de Scataglini que estuvo el año pasado jugando para Unión, el torneo federal, el banco de suplente, todos con capucha, grandes camperas, bufanda, guantes. Bueno, ayer decidimos filmar allí en la zona de cabinas, no ir a la parte alta, el banco de suplentes de Unión. Como siempre, agradecemos a los clubes la gentileza, la deferencia, que nos facilitan la tarea, tanto en Unión como en Juniors. Estamos cómodos para trabajar, pero somos parte de la liga y estamos generando este material que algún día será utilizado, será el archivo para que las próximas generaciones vean lo que pasó en el fútbol en estos tiempos. Y siempre hay una cámara de nuestro canal 4 Totoras, una cámara testigo como la denominamos. Ahí está Adrián recibiendo a los árbitros de la Caniadense para dirigir este partido, todos con cuellera, guantes, una noche de mucho frío realmente. A la cancha Unión, ya estaba en la cancha el León, Belgrano, que ya estaba eliminado y que quedará libre. Pero van a ver, el partido es realmente intenso, tiene momentos que darán para el análisis, para la polémica, como el gol de Unión, que reclamaron mucho los jugadores de Belgrano. Ahí está desde la cámara alta el saludo de los jugadores. El arbitraje de Bottoni, estos partidos que van a escuchar con el relato de Gastón Larrondo y Walter Vázquez, que lo relataron para los compañeros de Deportiva Publicidad. Ahora se escuchó en 105.1 y el domingo estaremos también junto a Gastón y junto a Adrián en Beltrán. Quedará libre Juniors el domingo, así que no hay fútbol en Totoras. Vamos a repasar las formaciones de los equipos y después hacemos una pausa y a la vuelta los invito a ver el partido entre Unión y Belgrano. Facundo Mus, 2 Lucas López, 3 Lucas Domingo, 4 Mauro Betancourt, 5 Danilo Radrizani, 6 Alan Ledesma, 7 Ezequiel Scram, 8 Manuel Andrada, 9 Luciano Orellano, 10 Ever Musto, 11 Lucas Amarilla por Unión, por Belgrano, 1 Federico Rodríguez, 2 Fabián Zanata, 3 Alejandro Rodas, 4 Gastón Fontana, 5 Santiago Mori, 6 Leandro Bustamante, 7 Jonathan Gómez, 8 Juan Manuel Berardi, 9 Juan Pablo Scataglini, Pablo Scataglini, 10 Lucas Gauna, 11 Franco Rosales. Los suplentes en Unión, 12 Matías Ivanovski, 13 Walter Ledesma, 14 Gastón Bernardelo, 15 Nicolás Larrea, 16 Mauricio Temperini, volvió el técnico Diego Yarvide por Belgrano. Los suplentes, 12 Jonathan Ardiles, 13 Facundo Álvarez, 14 Claudio Gómez, 15 Facundo Pistilli, 16 José Purrini, el técnico Eduardo El Tigre Cabral, arbitraje de Bottoni. Hacemos una pausa agradeciendo a los anunciantes y a la vuelta el partido. Nos acompaña en esta edición de Fútbol por Canal 4, Carnicería Catriel. Carnes de primera calidad, chacinados, embutidos. Además, productos de almacén, allí al paso, carbón y lo que necesitas para un buen asado. Carnicería Catriel, Sarmiento 602, Sarmiento y esquina Avenida Maipú en Totoras.
Envíos sin cargo, anota el teléfono 1564-9790. Catriel, el lugar para comer muy bien. Farmacia Patricelli, de Cecilia Patricelli, en calle Moreno 963. El teléfono 462-508. Herboristería, perfumería, atendemos todas las obras sociales. Farmacia Patricelli, una farmacia al servicio de Totoras. Forraje Ercar, la esquina donde encontrás absolutamente de todo. Venta y reparto de gas. Y por supuesto, una completa ferretería. Ercar, de Hernán Mercante, La Prida y Maipú. Teléfono 461-412. Anotá el celular 1561-4093. Todo lo que existe lo tiene Ercar, La Prida y Maipú. Pasá, visitanos. En Medina Materiales te ayudamos a que tu casa quede como vos soñaste. Aberturas, materiales de construcción, hierros, todo en la línea de grifería FB, bachas, bajo mesada, lo que necesitas para que tu casa quede como vos soñás, está en Medina Materiales, en Remedio de Escalada de San Martín, 1084. Teléfono 460-993. A la hora de construir tu casa, Medina Materiales, gente de confianza. Atención, te presentamos todas las novedades de la Rotonda Matafuegos, Boulevard Rivadavia 1331 en Totoras. Ventas y recargas de extintores, gases industriales, elementos de seguridad, alquiler de baños químicos y, por supuesto, alquiler de choperas y barriles de chop de primera calidad. La Rotonda Matafuegos, 462-543. El celular para que te atienda un equipo y te brinde todos los servicios, 1569-4196. Todo lo que buscas para ir al cole lo encontrás en Lili y algo más. Además, fotocopias, golosinas, artículos de regalería, todo está en Lili y algo más. Frente a la escuela 242, Lili y algo más. Si buscas algo, seguro lo encontrás. Taller de Chapería y Pintura de Carlos Palma. Confiabilidad, experiencia, trayectoria, responsabilidad, profesionalismo. Carlos Pellegrini 534. Teléfono 155-52-526. Taller de Chapería y Pintura de Carlos Palma. Garantía total. Minimercado Mari, no solo podés encontrar artículos de limpieza, lácteos, panificación, además comida para llevar, pizzas, empanadas, tartas, todo elaborado casero. Minimercado Mari, en Avenida San Martín 1052, los horarios de 7 a 13 y de 16 a 1 de la mañana. Hacé tu reserva 03476 15 60 90 98. Minimercado Mari, en el corazón de la ciudad. En Totoras tenemos un solo lugar preparado para vestirte a vos. Bourbon, de Bruno Marinsaldi. Está en Mitre, Pueyrredón, lo vas a ver, es un local maravilloso. Ropa formal e informal, boxer, perfumes, calzados para hombre y mujer. Buena música, buenos momentos. Toda la temporada, otoño e invierno, ya está en el local. Marcas exclusivas, Batuk, Kazuma, Woki, Luxo, calzado exclusivo Movenov. Bourbon, en Unimarinsaldi, así en Mitre, Pueyrredón. Todo lo que buscas está allí en Bourbon. Buscá todas las novedades todos los días en Instagram, Bourbon Totoras, o al teléfono 0341 1567 67 812. Bourbon, de Bruno Marinsaldi, agendalo. Como siempre, desde hace muchos años, Alicia, tu casa de comidas, 100% comidas caseras. Comunicate 462-561, celular 1559-1374. En esta casa, la comida es para llevar y está hecha con el corazón. Las recetas son artesanales y frescas, y muy sabrosas. Casa de Comidas Alicia, 462-561. Consulta por promociones en tus viandas semanales y mensuales. Cocinamos para vos lo que vos querés. Casa de Comidas Alicia, en Totoras, una referencia en comidas para llevar. Por supuesto,
envíos a domicilios sin cargo. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos. Todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino. Allí, donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero. Te presentamos una gran posibilidad de mármoles nacionales importados. ¿Con quién tenés que comunicarte? Leonardo Ariel Sabatini. Mesadas, umbrales, pared, lápidas, escalones, etc. Está en Arenales 528. El teléfono para comunicarte con Leo, 1560 3067. Llamalo, consultalo, que te asesore. Vas a darle un toque realmente muy bueno a tu casa. Mármoles nacionales importados. Leonardo Ariel Sabatini en Totoras. Ya está en marcha la novena noche de Reyes del Club Atlético Totora Juniors. Sábado 5 de enero 2019 en la Villa Deportiva repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono contribución. Ya está a la venta. Consulta con tu vendedor habitual o pasa por la Secretaría del Club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena Noche de Reyes del Club Atlético Totora Juniors. ¡Será una fiesta! Rapivó, desde 1994, al servicio de la comunidad, turismo y privados. 3 colectivos totalmente equipados y diferenciados. Servicio a toda la provincia. 20 años de confianza nos avalan. Rapivó, una empresa totorense al servicio de todos. Leandro Bottoni se lleva el silbato a la boca, andando el fútbol. Ya están jugando Belgrano y el Unión de Totoras en este adelanto a la 13ª fecha. Allí está Pablo Scatarini tocando para Gauna. Gauna abre el juego para Gastón Fontana, juega por la derecha. La pelota le cae a Mauro Betancur a la cabeza de Ezequiel Escrán en la mitad de la cancha. Toca para Radrizzani, el taco era de Gauna, tiene que retroceder. En este caso, Franco Rosales. El que va llevando la pelota es Rosales, tocando para Berardi. Berardi que se da vuelta, quiere llevar la pelota. Hay una falta sobre Berardi, el tiro libre que corresponde a Belgrano en terreno de Unión cuando estamos en apenas 40 segundos de este primer tiempo. La pelota se ubica sobre el sector derecho del ataque de Belgrano. El balón está entre el área grande y la medialuna del círculo central. Allí le pega Zanata el centro de Fabián y el que termina sacando Ledesma, un remate a la carrera, pero en una posición de adelanto. Era el flaco Pablo Scataglini que había capturado, tal como lo dice en el manual del goleador. Ya sale Facundo Musso, largo pelotazo del arquero de Unión. El balón en la mitad de la cancha es de Danilo Radrizzani, tocando para Manuel Andrada. Andrada para Escrán, Escrán para Andrada. Andrada que se desprende por la derecha. La tira larga y quiere ganar la posición por la calle del número 3. Se frena Manuel. El centro de Andrada pasado, le queda amarilla en el área. Y está Lucas, pero había una mano. Es lo que marca el árbitro Bottoni, observando bien allí cerca de la jugada. Hay tiro libre que corresponde, en este caso a Belgrano. Tendrá que salir desde el fondo. El balón le va quedando a Gastón Fontana, sale por la derecha, jugando hacia adelante para que se venga Berardi, Berardi para Fontana. Aquí la tiene Berardi, había una falta sobre Escalada, se da vuelta, recupera. Ahora Ever Musto, hacia adelante para Luciano Orellano, era víctima de infracción, el árbitro retrocede la jugada, retrotrae. Hay tiro libre que corresponde a Unión, quedó dolorido el bife Orellano. La pelota le queda a Jonathan Gómez, no podía el flaco Scatalini, recupera el Dani Radrizzani, tocando para Lucas Domingo. Domingo para el bife Orellano, Orellano para Ever Musto, ya le pica Lucas Amarilla, abrió la derecha para Manuel Andrada, va corriendo Emanuel, no se dio cuenta porque si filtraba el pase picaba solo Amarilla, la tira Andrada, Andrada que engancha, entra al área, al centro de Emanuel, le pegó como yo, afuera, lejos, largo, algo que prometía ser un poco mejor, terminó diluyéndose con este mal centro de Emanuel Andrada. En 4 minutos hay salidas del fondo que favorece a Belgrano. Intentaba Gauna, la pelota le queda a Gómez. Gómez que se da vuelta. Siempre Jonathan Gómez con la pelota es víctima de infracción porque Danilo Radrizzani le tiró el carromato. Lo desacomodó cuando intentaba pasarlo. Se para frente al balón. Lucas Amarilla, Amarilla que es
allí víctima de un reto de Bottoni, diciéndole correte, correte, un poco más atrás, dale distancia. Ya juega el Johnny Sanata tocando cortito a la derecha para Lucas Gaura. Gaura que engancha hacia el medio, el centro de Gaura, el primer palo a las manos de Facundo Mus, que pica, se agacha y atrapa como los antiguos para salir. Así es, Gastón, momento de indecisión en el partido, pero Unión salió a hacer el gasto, Belgrano se la hace difícil, él le juega de igual a igual. Aquí la tiene Gauna, Gauna tocando para el flaco Scataglini, no podía ante la marca de Danilo Rodrizani, recupera Ever Musto, lucha Ever, el que va ganando es el flaco Santiago Mori, abre para Alejandro Rodas, Rodas por la izquierda, levanta la cabeza y quiere jugar por la raya de costado, tocando hacia adelante para Berardi, Berardi que se da vuelta, la tira larga, quiere ganar, escapa, en este caso era el jugador Franco Rosales, el centro de Franco y las manos de Facundo Mus, que tiene que salir desde el fondo. Va saliendo Franco Rosales, abriendo ahora el balón para que se venga Berardi. Berardi que va corriendo, gran pase para Scataglini, tiene que cerrar Mauro Betancourt casi en el punto de penal. Y allí está Lucas Amarilla, Amarilla para Luquitas Domingo, se viene Domingo por la izquierda, largo pase. La cabeza de Ezequiel Scran corrigiendo la trayectoria de ese balón, toca para Orellano, Orellano para Scran. Y allí va el Chori, cerca a la mitad de la cancha, largo, lo pasa Mauro Betancourt, lo aguanta Lucas López. En la cabeza de Betancourt y saca a López, le sale un rechazo al medio, la para Berardi. Berardi que quiere atacar sobre el sector izquierdo, ya la pide Alejandro Rodas, se frena, la tira atrás para Rodas, que es algo más bajo, algo más petizo, tuvo que exigirse, estirar la pierna, igualmente controla la pelota, el balón que no abandona el campo de juego y va corriendo allí Gómez, se viene Gómez, el centro para Scataglini, el que tiene que rechazar era Mauro Betancourt, el balón le va quedando a Ledesma, no pueden en la mitad de la cancha recuperar el flaco Santiago Mori, tocando para Gauna, le queda muy bien a Scataglini, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pegó y el balón haciendo zapito a las manos del arquero Facundo Mus, que en 8 minutos controla y sale desde el fondo. Sale Facundo Mus, largo balón para que pique el S-Scran. Ya la pide Lucas Domingo, el centro pasado de Lucas, no abandona la cancha. Aparece por la derecha Andrada, el centro cortito, el primer palo, saca muy bien Bustamante. Igual recupera Andrada, Andrada con el balón, se anima, engancha en cara por el medio, toca para S-Scran. S-Scran de primera, pedían una mano, siempre Ezequiel, otra vez para Andrada, le pegó Federico Rodríguez. El Fede Rodríguez se tiene que arrojar sobre el palo derecho porque la pelota tenía destino de red y el Fede Rodríguez termina salvando a Belgrano de Cerodino y después en la segunda jugada otra vez el Fede controla. Estuvo fantástico, ¿eh?, el arquero de Belgrano. Le sacudió la modorra, Cachi. Así es, qué remate de Andrada. Tenía destino de red. Se estiró todo Rodríguez. Con sus manos alcanzó a desviar ese balón y después en la segunda jugada también controló el arquero de Belgrano. Alejandro Rodas que quiere salir, la pelota pega en Emanuel Andrade y otra vez Rodas por la izquierda, la pide Ever Musto para controlar ese balón. El cabezazo es de Emanuel Andrade, no podía Ever Musto y el que va saliendo es Gauna. Gauna hacia adelante para Berardi. Berardi que pica por la izquierda, puede tocar para el flaco Santiago Mori, el buen jugador de Belgrano, Mori. Para que se venga ahora otra vez Berardi. Ya le pasa a Rodas. Y allí va Alejandro, el centro de Rodas. El cabezazo era de Mauro Betancourt que va saliendo. Otra vez Rodas. Engancha. Le quiere pegar el centro. ¡Oh! Era un remate largo. Y el balón se pierde por línea de costado. Hay lateral que corresponde, mejor dicho. Hay saque de meta que favorece a Unión. Lo tendrán que hacer desde el fondo otra vez el equipo celeste. Había sido Jonathan Gómez el que le pegó al arco y no Alejandro Rodas, que estaba allí marcando el lateral. El Chori Sanata se tira al piso. La pelota le va quedando a Andrada. Andrada para Ledesma. Ledesma para Andrada. Andrada que deja picar para que le quede Mancita. Toca al medio para Ever Musto. Controla Ever. Siempre Musto con la pelota. Va jugando ahora para que venga Danilo Radrizani. Radrizani a la izquierda para Mauro Betancourt, que está jugando como segundo central. Aquí la tiene Mauro. Mauro para el bife. Orellano que se da vuelta y la pierde ante la marca. En este caso de Gastón Fontana. Fontana con el taco. Manda la pelota al lateral. Tendrá que hacerlo Lucas Amarilla. La pide Ever Musto y después Mauro Betancourt le pone un freno a Lucas Amarilla, le dice, pará,
que lo hago yo. Y allí va Mauro Betancourt para hacer este lateral por la izquierda, buscándole a Elise Scran y el Chori. Fabián Zanata que va cerrando con la cabeza. Hay lateral que favorece a Unión, 0-0 el partido en 11 minutos y medio. Y allí va Lucas Domingo, Domingo tocando para Ever Musto. Musto para Lucas, el centro de Domingo, bárbaro. No podía Andrada. Ahora sí le queda Manuel, le pega y es gol, le pega y es gol. Pegó en el travesario, pegó en el travesario. Igualmente la pelota le va quedando al Bife Orellano. El Bife que se da vuelta al remate de Orellano y afuera. Una doble chance de Unión, un gran centro de Lucas Domingo, pasado le quedó bárbaro a Emanuel Andrada que remató y la pelota dio en el travesaño, en el horizontal, se salvó Belgrano, es la segunda. Y llegó nuevamente el equipo de Yarvide, qué remate de Andrada, pegó en el ángulo donde está el parante izquierdo y el travesaño, ahí pegó, la pelota salió impulsada hacia adelante, remató Orellano y después se fue desviado. Llega el celeste tal cual lo preveíamos en el partido, Unión haciendo el gasto, Belgrano jugándole de igual a igual, atención a esto, que le juega igual a igual el León. Sale Gastón Fontana, recupera Mauro Betancourt el balón en la mitad de la cancha, justo en el círculo central. Ever Musto es víctima de infracción, sí, retrocede, para mí lo habían tocado. Casi como saliendo desde la mitad de la cancha. Lucas López lo hace un poco más atrás y va jugando para que se venga Lucas Amarilla. Se entretiene, recupera Amarilla. Aquí la tiene Lucas, la pide el Bife Orellano. Orellano que quiere desbordar por la izquierda, llega al final de la cancha, siempre Orellano y hasta ahí le dijo Fontana. Será la hora para que Unión pueda marcar el primero, el centro de Andrada. López y el arquero Federico Rodríguez la encontró porque estaba ahí. Porque estaba ahí en un gran centro de Manuel Andrada, la cabeza de Lucas López que no tuvo que elevarse demasiado. López, a veces el salto impulsa el cabezazo. Aquí no saltó, se quedó parado porque pareció que venía fácil la pelota, cabeció. Y el arquero Rodríguez controló igualmente todo mérito del arquero, que voló allí contra su parante izquierdo y se quedó con el envío en casi 16 minutos. Unión lo tiene contra las cuerdas. Estamos ya promediando 14 minutos y medio, casi 15 de este primer tiempo. Estamos cerca a los 16, Walter, no pasa nada. El partido 0-0 ya tuvo 3, Unión lo cierto, lo que significa que el celeste está inclinando la balanza. Toca Andrada para Lucas Domingo. Domingo jugando para el Bife Orellano, bien por Fontana. Y allí va Mauro Betancourt para hacer este lateral y cabezazo del Chori Zanata. El que recupera es Lucas Domingo tocando para Musto. Musto para Scran, Scran para Radrizzani. Danilo a la derecha para Manuel Andrada. Andrada que engancha hacia el medio. Tiene que tocar atrás, se prefiere jugar hacia el costado para que se proyecte Ledesma. Ledesma tocando para Musto, Musto para Ledesma. Allí está Alan con este pelotazo largo para que tire la diagonal. Lucas Amarilla, la pelota que se va. Hay lateral que favorece a Unión en tres cuartos de cancha sobre el sector visitante. Hay que recordar que el celeste está atacando en este primer tiempo hacia el arco que da espaldas al circuito parque. Juega rápido Andrada, Andrada para Ever Musto. Musto que controla la pelota, gran pase para Andrada. Andrada que se mete al área, el centro ahí está, le quedó Domingo y que va cerrando Fontana y allí aparece Danilo Radrizzani jugando para Musto. Musto levanta la pelota, pegaba en la humanidad Alejandro Rodas y este va saliendo con la pelota largo, allí el trayecto de Rodas, atención porque por el otro sector pica Rosales, lo vieron a Rosales, va a quedar cara a cara con Facundo Musi, el que cierra es Lucas Domingo, increíble lo de Domingo que tuvo que retroceder, estaba en la zona ofensiva y retrocedió con alma y vida, se tuvo que tirar al piso y sacarle la pelota a Rosales, porque si no quedaba cara a cara con el arquero. Fue conmovedor la corrida de Lucas. Qué pique el de Berardi allí, dejando dos hombres en el camino. Quiso meter la pelota hacia el medio para Rosales, alcanzó a cortar Lucas Domingo. Ahí llegó el León de Cerodino. Toca Fontana, Fontana para Rosales, Rosales para el flaco Santiago Mori. Este abre para Alejandro Rodas, Rodas que lleva una camisetita térmica blanca atrás. La tiene Alejandro Rodas hacia adelante para que intentara Franco Rosales de primera, la pelota que se va por línea de costado. Somos el equipo deportivo Publicidad del Domingo. Leo Caballera relatará el partido que van a jugar Defensores y Atlético y además estaremos en los otros encuentros. Y como si esto fuera poco, plantaremos bandera en Beltrán para que ustedes puedan conocer lo que pase con Unión y Beltrán Fútbol Club, uno de los equipos de la Liga San Lorenzina que milita en la Copa Santa Fe, en el debut del Celeste, en esta ronda del torneo provincial. Sale Facundo Musa, aguanta muy bien el Bife Orellano. Orellano que cae, el árbitro marca que hay falta. Y Zanata se acerca a Botón y le hace la seña como mirá que me tiró un codazo, Es el segundo que me tira allí Orellano. Es un duelo personal ese entre Zanata y Orellano.
Allí entonces ya le entró fuerte el Chori como marcando territorio, pero Orellana no se queda atrás tampoco. Atención, porque puede ser una buena chance para Unión. 17 minutos y medio, va Domingo, pasa Lucas, le queda Andrada, el centro de Manuel al primer palo. Después Musto tiene que corregir y él mismo va en busca de ese propio rechazo. Cae y el que va saliendo es Gauna. Gauna tocando hacia adelante para que se venga. Ahora Jonathan Gómez tiene que retroceder. Mauro Betancourt, mirá vos Betancourt, para mí había sido falta. Para el árbitro Botoni también y la tarjeta amarilla. Bien amonestado Mauro en esta, porque tuvo que cortar una corrida, por más que Betancourt abra las manos, abra los brazos, había sido falta. Se plantea el encuentro así, Unión tratando de llegar en bloque y Belgrano de contra. Así está planteado el encuentro en estos casi 18 minutos. Puede ser una buena chance. Allí va Zanata, el centro del Chori, la pelota que queda apoyando en el área y tiene que salir Alan Ledesma, que controla en dos tiempos. Igualmente el balón viaja hacia la posición de Alejandro Rodas. Este busca el área rival, la cabeza de Mauro Betancur, el muchacho de Casilda. La pelota le va quedando a Lucas Domingo, siempre mirando al frente. Ya le pasa a Manuel Andrada, ahora por la zurda Domingo que se va cerrando. Le cede la pelota a Andrada y como es tan derecho no pudo controlar la pelota. Es por eso que el balón se pierde por línea de costado y lateral que corresponde a Belgrano. Cerodino lo tendrá que hacer por la derecha en 20 minutos. Pero claro que sí, 20 minutos y el partido por ahora está 0-0. No hay goles en la noche del día miércoles y de eso hasta el momento estoy seguro. Pedían una falta sobre Manuel Andrada que corría por la calle número 9. Allí el que va saliendo es Gauna. Gauna jugando para Fontana. Fontana para Jonathan Gómez este. Que juega bien Gómez. Y que aparte es guapo. Se lleva la pelota ante tres hombres de Unión. Se desprende Berardi. Berardi que llega por la izquierda. Quiere meterse al área. Engancha hacia el medio. Para mí no tenía zurda Berardi. Y el que va saliendo es Mauro Betancourt. Betancourt quedó mano a mano Gastón. Atención porque claro, Unión se expone a eso. Cuando sale Belgrano rápido de contra son casi la misma cantidad de hombres que atacan a los que defienden. Y es una cuestión a tener en cuenta en el partido. Amarilla, siente el grito de Lucas Domingo. Domingo que no puede parar la pelota, se le escapa por línea de costado. Nosotros estamos bien acá, Cachi, ¿eh? Sí, sí, sí. Las comodidades del Celeste, como así también los clubes de Totora, nos permite estar a resguardo de las bajas temperaturas. Allí no podía, en este caso Lucas López, la pelota le queda al bife Orellano, va corriendo Orellano, siempre por su eterna calle, por su eterno lugar y después el Chori Zanata, se tira al piso barriendo y la pelota se pierde hacia afuera. Hay tiro de esquina que favorece a Unión, le pega a Manuel Andrada, el centro, el cabezazo de Lucas, se pasaba y la pelota finalmente se va al tiro de esquina porque iba corrigiendo Leandro Bustamante y córner ahora por la derecha. ¿Le volverá a pegar Manuel Andrada o Weber Musto? No, va a ir Andrada que se cruza de izquierda a derecha y después algo, Sí, exacto. Después se cruza Luis Ferellano en el camino de Andrada y algo le marca como diciéndole, ¿por qué no me buscás a mí? ¿O por qué no haces lo que hicimos o lo que tenemos preparado? Hizo una seña de Bermusto que está fuera del área allí también, como capturando algún rebote el 10. Estamos en 22 minutos, 0-0 el partido. En este primer tiempo ya ganó la reserva de Unión, 5-0 sobre Belgrano. Le va a pegar a este tiro de esquina a Emanuel Andrada. El centro de Manuel, no podía el bife, ahí está el cabezazo, pegó en el travesaño. Otra vez el remate y está cruzado y no pudo ser para Unión. Lo tuvo el conjunto celeste, es el tercer travesaño de la noche, señores. Así es que cabezazo el del bife Orellano, se estrelló en el travesaño y luego intentaron una chilena en el rebote y pasó cerca también, se salvó el León. Saldrá el Fede Rodríguez, vendemos por la cadena líder. Y en 23 minutos el que respondió fue Belgrano con un remate de Jonathan Gómez que pasó cerca del arco defendido por Facundo Mus. Ahí lateral que corresponde a Unión por la izquierda. Lo tiene que hacer Lucas Domingo. Ya la pide el bife Orellano. Aguanta Orellano, pero lo anticipa muy bien el Chori Zanata porque Fontana lo tenía y es por eso que cuando la pelota estaba por llegarle al goleador de Unión, apareció el Chori. Aquí la tiene el bife desbordando el centro por lo bajo, ahí está, le queda Scran, la pelota para Musto, el remate de Musto, sí, pegó en el palo y el Fede Rodríguez después se queda con el balón, señores, otro palo más y el Fede Rodríguez que vuelve a ser uno de los principales protagonistas en esta jugada en 24 minutos, bueno, a esta altura Cachi, ya las llegadas de Unión
hacen que el Celeste por lo menos merezca algo más. Así es, y llegó recién una gran jugada de Luis Forellano, la tocaron para amarilla, como no tenía ángulo, venía de frente Musto, se la dio, pateó, pegó en el palo y el rebote lo capturó Federico Rodríguez. Y Lucas Domingo que va toda máquina, conmovedor lo de Lucas, toca hacia adelante para el Bife Orellano, pero en posición de adelanto el Bife. Estaba adelantado, al menos es pillado. Allí en offside, es por eso que el segundo asistente levantó la banderita y le dijo a Botoni, che, Leandro, posición de adelanto. 25 minutos, hay tiro libre que corresponde a Belgrano, tendrá que salir desde el fondo. Juega como otro ritmo, Unión. Siempre utilizando, o al menos la salida de Lucas Domingo por la izquierda, le está dando su fruto, más allá de que le falta convertir. Por ahora los palos le dicen que no. Así es, Gastón, el Celeste que llega, Belgrano que se sale en bloque y rápido de contra. Hasta el momento 0-0 el encuentro, ya en 26 minutos. Ya han pasado 25 minutos de este primer tiempo, pero es entretenido el partido, sí, y no nos aburre. Sí. Ahí lateral, no, la pelota que no se va. ¡Upa! ¿Se va el Chori? No, no, tarjeta amarilla. Esto es por la del otro día, ¿eh? No por la del otro día, por la de hace un ratito nada más. Porque el Biforillano aguantó la pelota, se la tiró por arriba a Zanata y cuando quiso pasarlo en velocidad le puso el codito en el rostro y creo que le devolvió la anterior. Aquí el balón le va a quedar... Viene de una lesión, ¿eh? Pero me parece que es un golpe en la rodilla el del Biforillano. Antes, o por lo menos sufrió una lesión muscular, me parece que los gestos no son los mismos, ¿eh? Pero habrá que ver qué pasa con Orellano, que todavía no se trata, o trata de recuperar si no puede. Toma, ¿eh? Ataca Unión con Danilo Rodrizani, toca para Andrada, Andrada jugando para Musto, Musto de primera para Andrada, Andrada por la derecha, la pelota que pica en un hombre de Belgrano, rebota en el de Unión y hay salidas del fondo. El domingo Leonel Caballero relatará Defensores Atléticos y además estaremos con el resto de los partidos que van a completar la 13ª fecha de este torneo de apertura. La para Lucas Amarilla, avanza por la mitad de la cancha, lo marca el flaco Pablo Scataglini, recupera Lucas Domingo, Domingo tocando para Mauro Betancur, Betancur hacia atrás para Facundo Mus. Mus tiene que parar la pelota y juega de primera para Alan Ledesma, tendrá que salir como lateral derecho el defensor de Unión. Allí está Ledesma que rifa la pelota, igualmente se la da al pecho al Bife Orellano, que la para Lucas Amarilla, Amarilla para el Bife Orellano, Orellano que quiere correr aunque está algo dolorido, siempre el Bife con la pelota, busca el perfil ideal, la pisa, siempre Orellano, Orellano que se enamora de su propia jugada, juega hacia adelante para Lucas Domingo y después pierde con la marca de Fontana. Y allí está Gauna tocando ahora de primera para Rosales, Rosales que se proyecta por la derecha, levanta la cabeza y el que se viene allí ahora es Jonathan Gómez, el remate rebotó en un hombre de Unión y las manos de Facundo que controla. Perini, me parece. La tiene Lucas Amarilla, Amarilla para Ever Musto, Musto para Amarilla, Amarilla que gana y después es víctima de infracción. El árbitro muestra una tarjeta amarilla. En este caso es para Lucas Gauna, el número 10. Hay tiro libre que favorece a Unión. Juegan rápido para Lucas Domingo, Domingo para Ezequiel Escrán, Escrán para Domingo. Y se viene Lucas, se mete al área, va a buscar el remate, remató Domingo y se tiró al piso el Chori Zanata, que fue como un estilo de muralla, como una barrera humana, se le puso en el medio. Unión y Belgrano por ahora no se sacan ventajas. El centro que va a caer de Manuel Andrada, el primer palo, el cabezazo del Chori Zanata que ha sacado todo al menos hasta el momento. De palomitas arroja Lucas Amarilla otra vez para Emanuel Andrada, centro de Andrada, el cabezazo y está, pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño y si después no alcanzó a corregir, igualmente el balón le va quedando a Domingo, le pega a Lucas, ahí está, ahí arriba. Habrá que buscar algún partido donde pegue tantas veces en el travesaño la pelota, Cachi. Qué cabezazo el del Bife Orellano a la carrera, dio de lleno en el travesaño cuando Federico Rodríguez no podía hacer nada. El rebote lo capturó Lucas Domingo, tiró a fusilar allí, la pelota se fue cerca, se salva nuevamente el León. Pero los palos están también como parte del juego. Juega el Chori Zanata para Gastón Fontana. El rebote que favorece otra vez al hombre de Belgrano. Igualmente da una mano a Luis Forellano. Allí está Musto, Musto para Scran. Pica cara a cara con el arquero. Oh, Scran le pegó como Higuaín en la final del mundo. Le salió rápido el arquero, y quiso tocarla de primera en este caso.
Y la pelota que abandona la cancha quedaba cara a cara corriendo por la calle número 9. Gran pase del chiquilín Ever Musto. En 30 minutos se vuelve a salvar Belgrano. Lo tuvo Unión, que deberá afinar un poco más, Cachi. Sí, más allá de los tiros en el travesaño y en el palo, recién fue de jugada la llegada más clara. Musto habilitó a Scran solo desde la semiluna del área. Le pegó con la parte externa del pie derecho. Se fue lejos del arco que defiende Rodríguez. Y le va a pegar Federico Rodríguez, largo pelotazo hacia la mitad de la cancha, tendrá que salir Belgrano con Jonathan Gómez tocando esa pelota. Aquí está el Johnny Gómez y después se va el balón por el costado y en el andarivel derecho deberá ser por la defensa lateral el conjunto celeste en 31-0-0. Lucas López rechaza desde el fondo. La pelota le queda allí al flaco Santiago Mori. Daba una mano López que gana en velocidad. Toca ahora para Andrada. Andrada para Musto. Musto para Lucas Domingo. Pero fue demasiado corto ese pase. Y Gastón Fontana le da la pelota a Ever Musto para que él mismo haga otra vez el pase. Gana en velocidad Ever Musto. Juega para Lucas Domingo. Domingo de primera hacia atrás. No podía en el pase. Gana Rosales. Rosales tocando para Gauna. Gauna que pierde con la marca Lucas Amarilla. Daba una mano a Ever Musto. Y va corriendo Ever. Se lleva la pelota por la zurda, ante la marca el número 4 Fontana, allí está Musto, Musto para que se venga el bife, la tiró larga entre el bife y el Chori, hay un diálogo así. Así es, y qué mejor que sobrenombre, el Chori y el bife, mirá. Le va a pegar el flaco Santiago Mori, hacia adelante para Lucas López, López para Domingo, Lucas que quiso jugar más rápido de lo que venía la pelota, se le va, es por eso que hay lateral que favorece a Belgrano, tendrá que hacer por la derecha el Chori Fabián Zanata, lateral que haya por derecha o por izquierda irá el Chori Fabián Zanata. Qué porte tiene el Tigre, ¿eh? Qué porte Eduardo Cabral está, te digo que mejor que nunca. No sé cómo estará físicamente, pero para mí, teniendo allí ese estado, daría la sensación que puede jugar en cualquier momento. Domingo para el bife, Rellano, corre el bife. Allí se lleva la pelota Luciano, el centro atrás a la carrera. Le va quedando a Scran que se mete al área. Después el árbitro le marca simulación a Ezequiel Scran para el partido. Le dice, levantate. ¿Qué quisiste hacer? Se tiró Ezequiel Scran, es lo que dice Bottoni, que estaba cerca de la jugada, y le va a mostrar la tarjeta amarilla. Scran se levanta, lo observa Bottoni, acepta la tarjeta amarilla y no hay demasiados reproches, más allá de que está todo juzgado, Cache. Si aceptó la tarjeta amarilla es porque en el subconsciente dijo, me tiré. Si no, lo pelea por el título. Dentro del área le encuentro 0-0 y no cobra la falta. Bueno, entonces acepta la tarjeta amarilla Ezequiel Scran. No ha pasado nada, dice Leandro Bottoni, el amigo de Cristian Fontana. Aquí la tiene allí el Toto Berardi tocando para el flaco Santiago Mori. Mori que distribuye el juego para Fontana por la derecha. Gastón Fontana hacia adelante y Mauro Betancur que no puede. Y el balón le va quedando allí a Franco Rosales. Llega Rosales, el centro de Franco y se tiró al piso. Muy bien Danilo Radrizani. Llegando al final de la cancha y sacando como un defensor más. El que recupera es Mauro Betancur. Va saliendo Mauro. Ahora por el sector izquierdo largo. Pelotazo para que se venga Scran. Scran para Domingo. Se le pierde la pelota a Lucas entre medio de las piernas. Vos sabés que el partido tácticamente de Unión es perfecto, porque salió a presionar y a buscar el resultado. Los palos le han dicho que no, pero está jugando un gran partido el Celeste y como lo dijimos en el comienzo de la transmisión, Belgrano con sus armas lo complica cuando puede. Por eso es intenso y emotivo el trámite del encuentro. Estamos en 35 minutos y aquí va Emanuel Andrada. Andrada por la derecha tiene que tocar hacia atrás para Alan Ledesma. El domingo Unión debuta en la Copa Santa Fe. La tiene Lucas López. López de primera tocando para Mauro Betancur. Tiene que retroceder Lucas Domingo que está jugando como carrilero por izquierda. Y Danilo Radrizani hacia atrás para Facundo Mus. Mus, el arquero de Unión, con este pelotazo largo, buscando a Lucas Domingo. Lucas con este cabezazo, el balón que no abandona la cancha, recupera Fontana. Fontana para Rosales, rebotaba en Lucas Amarilla, el balón que se va otra vez al lateral. Hará este lateral ya el Jory Fabián Zanata. Lucas Domingo que le pone el pie a esa pelota y recupera para Unión. Allí está Domingo, se tiraba al piso. Lucas Gauna lo tendrá que hacer Mauro Betancur como número 13. Juega para el flaco Lucas López. López para Ledesma. Ledesma tendrá que salir desde el fondo. Unión jugando con línea de 3. Hacia adelante para Ever Musto. Musto de primera, bárbaro para Lucas Amarilla. Se mete al área, se frena, engancha el remate y está. ¡Y pasó cerca! Pasó cerca del palo derecho, un remate de Lucas Amarilla. Había hecho todo bien porque maniobró dentro del área. La gente de Unión se mira y no puede entender cómo a esta altura de la noche ya con
al menos 7 llegadas claras todavía, no esté gritando el primero de la jornada, Cachi. Así es, llegó nuevamente el Celeste, una media vuelta bárbara de amarilla, remató con el pie izquierdo y la pelota pasó cerca, no convierte el Celeste, llega hasta el área de Belgrano, los palos, el arquero y la fortuna, en este caso para el arquero de Belgrano, cuando Unión remata la pelota se va cerca del arco y no puede convertir. Belgrano de contra también intenta llegar, lo decía recién, es emotivo el trámite del encuentro. Pero ya hace un rato que Belgrano está más preocupado por defender los ataques de Unión, las llegadas de Unión. Ya esa superioridad que habíamos mostrado, a la hora del contragolpe cuando quedaban iguales, no se está dando porque Belgrano no está agarrando el balón. Así es, irregula. Quedan 8 minutos para que termine el primer tiempo. Y el Celeste va y ahí está la jugada nuevamente de amarilla. Y Lucas Domingo, que se le había dejado a Lucas Amarilla. Y Lucas Amarilla es víctima de infracción y el flaco Santiago Mori ve la tarjeta amarilla. Ya te pido y te consulto, Walter. ¿Quiénes son los amonestados? Betancur y Ezequiel Escrán por Unión, Zanata, Mori y Gauna por Belgrano. Dos hombres en la barrera, en 3/4 de cancha le va a pegar Lucas Domingo. Carrera de zurdo para Lucas. El capitán de Unión va al centro de Domingo. La pelota que es abortada, en este caso por uno de los defensores de Belgrano, era Leandro Bustamante. El balón le queda allí a Emanuel Andrada. Andrada va corriendo por la derecha. Le cede la pelota a Ever Musto. Musto que se frena. Quiere tirar un centro. Ya la pide Alan Ledesma. También el bife. También está Lucas López. El centro para Domingo. Lo tomaban de la camiseta. Era demasiado evidente ese agarrón dentro del área. Y otra vez el que mete la pelota es el Lucas Amarilla para Emanuel Andrada. El centro de Andrada. La pelota que pasa el área. Le queda a López. El taco de López para Musto. Gana muy bien Gastón Fontana. Se tira al piso Lucas Amarilla y el que rechaza es Alejandro Rodas mandando la pelota hacia al costado. Hay lateral que corresponde a Unión otra vez por la zurda, lo tendrá que hacer Lucas Domingo que está apurado como todo Unión tratando de buscar el primero de la noche. La tiene Mauro Betancur, la pide Danilo Radrizani. Radrizani le avisaron que lo perseguía el flaco Scatalini, por eso rápido le cedió la pelota a Betancur. Betancur para Lucas López. López para que se venga Ever Musto. Musto por la izquierda la tira larga para Escrán. Escrán de primera para Lucas Domingo. Se mete Domingo al área. El centro por lo bajo y Bustamante rechaza. Recupera López. Y va Danilo Radrizani por la calle número 5, abriendo la derecha para Manuel Andrada. Ya le tira la diagonal Ever Musto. Andrada para Musto. Musto de primera pierde porque la pelota rebotaba en un hombre de Belgrano. Igualmente abandona la cancha. Hay lateral que corresponde, en este caso a Unión, lo tendrá que hacer por la derecha en 40 minutos. Hay lateral que corresponde a Unión, ya lo hace Lucas Domingo por la izquierda, la para de pecho Les Escrán tocando para Luquitas Domingo, se da vuelta con la pelota, juega al medio y después el flaco Santiago Mori tiene que recuperar para Belgrano, va saliendo allí Lucas Gauna tocando para Jonathan Gómez, se tira al piso, la pelota le queda a Scataglini que es hostigado por Ledesma, el balón que se va. Y el árbitro marca que hay lateral para Unión. Indeciso estaba el primer asistente. Ya juegan rápido para la humanidad de Facundo Mus. Y Mus que va trasladando la pelota. Se lleva el balón hacia la derecha. Le va a pegar Facundo Mus. Puede tocar para Alan Ledesma. Y allí va Facundo con este pelotazo largo. Buscándolo al bife Orellano. El cabezazo era del bife que la va bajando. La para que corra. Manuel Andrada tiene que retroceder el Toto Berardi. Le regalan el balón ahora Manuel Andrada. Andrada para Musto. Antes para Radrizani. Allí está Danilo para Lucas López. López que aparece como número 5. Está adelantado Unión. Así está López. López para Manuel Andrada. Andrada que avanza por la derecha. Toca para Escrán. Escrán de primera para Andrada. Que presiona antes de que la pelota se vaya por línea de fondo. El balón sigue siendo Unión con Ezequiel Escrán. Escrán la tira larga. Después es víctima de infracción. El árbitro marca una falta. Y hay tiro libre que favorece a Unión. Cerca al vértice del área mayor. Habrá que ver qué pasa con esta. Estamos en 43 minutos. Le va a pegar Emanuel Andrada, el centro de Andrada, la pelota que es rechazada por Federico Rodríguez, le queda allí a Ever Musto. Musto que captura el rebote, toca para Lucas Domingo, Domingo que se frena, va a tirar el centro Lucas. Lucas que prefiere jugar para Musto antes para el bife Orellano, Orellano para Ledesma, Ledesma para Domingo, el centro por lo bajo. Le queda Ledesma, Ledesma otra vez para Domingo que para mí vuelve del offside. Ya lo hace con sus manos, a la cabeza Mauro Betancur, tiene que dar una mano el bife Luciano Orellano. Va sacando el flaco Mori, la cabeza Lucas López y después Mauro Betancur que fue electo por Cachi como el jugador seguro y eficiente. Gana muy bien Lucas
Domingo tocando para Musto, Musto para Scrán, Scrán para Andrada. Andrada se proyecta por la derecha, ingresa al área, el centro le va a quedar a Musto y después Fontana. De buen partido hasta el momento, va sacando la pelota. Gana Mauro Betancur, le queda amarilla de espaldas al arco, tocando para Radrizani. Hay una mano, el árbitro la cobró. No, sí. Retrocedió y hay tiro libre que favorece a Unión a la salida del anillo central. Habrá que ver si aprovecha este tiro libre. Ya juega rápido para el bife Orellano, Orellano para López, López para Orellano. Después queda corto en el pase Lucas López. Y el que recupera es el Toto Berardi. Atención, son tres de Belgrano contra tres de Unión. Se viene Berardi. Berardi que engancha por la mitad. Juega para Scataglini. Llega el flaco. Va a tirar el centro. Siempre Scataglini engancha. Le puede pegar. Después pierde la pelota el delantero de Belgrano. Y sale Musto. Musto tocando para Andrada. Andrada por la derecha, ya la pide el bife también. Ezequiel Scrán le quiso tirar la diagonal. Prefiere jugar allí Scrán. Scrán que le da una opción de pase para Orellano. Orellano de primera para Andrada. Andrada que ataca por la derecha, toca otra vez para Orellano que sale de la marca y busca la posibilidad de descargar. Después cae, recupera el flaco Mori cuando el árbitro del partido a los 45 minutos y medio marca el final del primer tiempo. Unión 0 por los palos, ¿eh? Y Belgrano 0. Nos acompaña en esta edición de Fútbol por Canal 4 Carnicería Catriel. Carnes de primera calidad, chacinados, embutidos. Además, productos de almacén, allí al paso, carbón y lo que necesitas para un buen asado. Carnicería Catriel, Sarmiento 602, Sarmiento y esquina Avenida Maipú en Totoras. Envíos sin cargo, anota el teléfono 1564-9790. Catriel, el lugar para comer muy bien. Farmacia Patricelli, de Cecilia Patricelli, en calle Moreno 963. El teléfono 462-508. Herboristería, perfumería, atendemos todas las obras sociales. Farmacia Patricelli, una farmacia al servicio de Totoras. Forraje Ercar, la esquina donde encontrás absolutamente de todo. Venta y reparto de gas. Y por supuesto, una completa ferretería. Ercar de Hernán Mercante, La Prida y Maipú. Teléfono 461-412. Anotá el celular 1561-4093. Todo lo que existe lo tiene Ercar, La Prida y Maipú. Pasá, visitanos. En Medina Materiales te ayudamos a que tu casa quede como vos soñaste. Aberturas, materiales de construcción, hierros, todo en la línea de grifería FB, bachas, bajo mesada, lo que necesitas para que tu casa quede como vos soñás, está en Medina Materiales, en Remedio de Escalada de San Martín, 1084. Teléfono 460-993. A la hora de construir tu casa, Medina Materiales, gente de confianza. Atención, te presentamos todas las novedades de la Rotonda Matafuegos, Boulevard Rivadavia 1331 en Totoras. Ventas y recargas de extintores, gases industriales, elementos de seguridad, alquiler de baños químicos y, por supuesto, alquiler de choperas y barriles de chop de primera calidad. La Rotonda Matafuegos, 462-543. El celular para que te atienda un equipo y te brinde todos los servicios, 1569-4196. Todo lo que buscas para ir al cole lo encontrás en Lili y algo más. Además, fotocopias, golosinas, artículos de regalería, todo está en Lili y algo más. Frente a la escuela 242, Lili y algo más. Si buscas algo, seguro lo encontrás. Taller de Chapería y Pintura de Carlos Palma. Confiabilidad, experiencia, trayectoria, responsabilidad, profesionalismo. Carlos Pellegrini 534. Teléfono 155-52-526. Taller de Chapería y Pintura de Carlos Palma. Garantía total.
Minimercado Mari, no solo podés encontrar artículos de limpieza, lácteos, panificación, además comida para llevar, pizzas, empanadas, tartas, todo elaborado casero. Minimercado Mari, en Avenida San Martín 1052, los horarios de 7 a 13 y de 16 a 1 de la mañana. Hacé tu reserva, 03476-1560-9098. Minimercado Mari, en el corazón de la ciudad. En Totoras tenemos un solo lugar preparado para vestirte a vos. Bourbon, de Bruno Marinsaldi. Está en Mitre, Pueyrredón, lo vas a ver, es un local maravilloso. Ropa formal e informal, boxer, perfumes, calzados para hombre y mujer. Buena música, buenos momentos. Toda la temporada, otoño e invierno, ya está en el local. Marcas exclusivas, Batuk, Kazuma, Woki, Luxo, calzado exclusivo Movenov, Bourbon, en Unimarinsaldi, así en Mitre Pueyrredón. Todo lo que buscas está allí en Bourbon. Buscá todas las novedades todos los días en Instagram, Bourbon Totoras, o al teléfono 0341 1567 67812. Bourbon, de Bruno Marinsaldi, agendalo. Como siempre, desde hace muchos años, Alicia, tu casa de comidas, 100% comidas caseras. Comunicate 462-561, celular 1559-1374. En esta casa, la comida es para llevar y está hecha con el corazón. Las recetas son artesanales y frescas, y muy sabrosas. Casa de Comidas Alicia, 462-561. Consulta por promociones en tus viandas semanales y mensuales. Cocinamos para vos lo que vos querés. Casa de Comidas Alicia, en Totoras, una referencia en comidas para llevar. Por supuesto, envíos a domicilios sin cargo. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos. Todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino. Allí, donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero. Te presentamos una gran posibilidad de mármoles nacionales e importados. ¿Con quién tenés que comunicarte? Leonardo Ariel Sabatini. Mesadas, umbrales, pared, lápidas, escalones, etc. Está en Arenales 528. El teléfono para comunicarte con Leo, 1560 3067. Llamalo, consultalo, que te asesore. Vas a darle un toque realmente muy bueno a tu casa. Mármoles nacionales e importados. Leonardo Ariel Sabatini, en Totoras. Ya está en marcha la novena noche de Reyes del Club Atlético Totora Juniors. Sábado 5 de enero 2019 en la Villa Deportiva repartiremos casi medio millón de pesos. No te quedes sin tu bono contribución, ya está a la venta. Consulta con tu vendedor habitual o pasá por la secretaría del club, donde podrás pagar con tarjeta de débito o de crédito hasta en 6 cuotas. Sé protagonista de la primera gran fiesta del año. Ya está en marcha la novena Noche de Reyes del Club Atlético Totora Juniors. ¡Será una fiesta! Rapivó, desde 1994, al servicio de la comunidad, turismo y privados. Tres colectivos totalmente equipados y diferenciados. Servicio a toda la provincia. 20 años de confianza nos avalan. Rapivó, una empresa totorense al servicio de todos. El celular me marca 4 grados. Seguramente no le debe estar errando por mucho. Hace mucho frío. Bailar, quédese tranquilo que bailar. A veces los que transitamos la noche vemos las heladas. Y hoy, bailar, quédese tranquilo. Leandro Botoni hace sonar bien fuerte su silbato y ya están jugando el segundo tiempo entre Unión 0, Belgrano 0 hasta el momento. Lucas López va tocando la pelota para Mauro Betancourt. Va saliendo Betancourt con línea de 3. Unión, al igual que en el primer tiempo, allí está Betancourt por la izquierda. Hacia atrás para Facundo Musca, apurado por Jonathan Gómez, revolea la pelota hacia adelante. El Chori Fabián Zanata tiene que rechazar. El balón le va a quedar
quedando Danilo Radrizzani. Lucha Lucas Domingo ahora por la izquierda. Allí está Lucas con la pelota. El capitán de Unión tocando para Radrizzani. Danilo ya levanta la cabeza y gran pase a las espaldas de Berardi para que se proyecte en Manuel Andrada. La tira larga. Gana así Andrada el centro y Federico Rodríguez se va quedando con la pelota. Arrancó en 42 segundos de este segundo tiempo. Ya visitó Unión. El arco rival tendrá que salir. El 1 de Belgrano que por ahora está respondiendo de la mejor manera. Y allí está Lucas Domingo, largo pelotazo de Domingo, la cabeza de Leandro Bustamante. Le queda Ezequiel Scrant, toca para Orellano, corre el bife por la calle número 9. Gran pase para Scrant, queda cara a cara con el arquero, se tira Rodríguez y después la pelota rebota en Scrant. Gran, allí, intervención de Federico Rodríguez, quedaba cara a cara con el arquero, señores, se lo tuvo otra vez el Celeste en un minuto y medio. Unión visitó y tal como lo dijo, como lo predijo Vázquez, aparentemente el partido en este segundo tiempo no se va a modificar con respecto a lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. El domingo Leo Caballera relatará Atlético Defensores, Defensores Atlético, 13ª fecha del torneo Apertura en la zona norte y además estaremos en Beltrán para el partido debut de Unión en la Copa Santa Fe ante Beltrán Fútbol Club. La tiene Musto hacia adelante para Manuel Andrada, ahora llega a velocidad Andrada, pero Alejandro Rodas tiene que rechazar esa pelota, gana de cabeza Rodrizzani, toca Musto para el Bife Orellano. Ever por la derecha, abriendo el juego para Manuel Andrada, se mete por la calle el número 3, engancha, juega hacia adelante dentro del área, ahí está Musto, el centro de Ever y las manos del Fede Rodríguez que controla otra vez sin problemas. Y aquí la tiene Musto, Ever Musto tocando para Alan Ledesma. Ledesma hacia adelante para Manuel Andrada. Andrada otra vez para Ledesma, no quiso rifar la pelota. Y Ledesma la pone hacia adelante a dividir para que el Bife Orellano luche ante la marca del Jory Fabián Zanata. Y lateral que favorece a Unión lo tendrá que hacer Manuel Andrada. Ya la pide Ever Musto, todo esto por la derecha. La tiene Musto, Musto para Andrada. Andrada que se proyecta por la derecha, la pide el Bife. Juega al medio para Musto, Musto de primera para Scrant, Scrant de primera para Musto. Musto para Lucas Amarilla, rebotaba la pelota en Bustamante, abren para el Bife, desborda Orellano, el centro, ahí está el cabezazo, se pasaron y después no llegó Lucas Domingo que se agarra la cabeza, estaba solo, sí, solo Lucas Domingo que se había internado en el área, pero se sorprendió con ese centro porque erraron en el primer intento y después Domingo se llevó la pelota por delante en 3 minutos y medio, Lucas se hunde la cabeza entre sus manos como no entendiendo lo que se acaba de perder en 3 minutos y medio, 0-0. Pero sigue todo igual, Cachi. Sigue todo igual, le falta el gol al Celeste que ya en 5 minutos generó 3 situaciones de gol. Recién Orellano cortinó muy bien, le quedó el cabezazo a Lucas Domingo. La pelota pasó cerca al horizontal, se salvó Belgrano que juega de mitad de cancha hacia atrás. Ahora Unión maneja los tiempos del partido y se le viene al León. Aquí la tiene Lucas López tocando para Ledesma. Ledesma que se proyecta por la derecha. Juega para Manuel Andrada. Ya le pasa por detrás el Ledesma. Engancha hacia el medio. Lo elude a Berardi. Andrada para que salga el Bife Orellano. Y después rechaza, en este caso, el Chori Zanata. Y Jonathan Gómez tocando para Lucas Gauna. Y avanza Gauna por la izquierda. Se frena. Tiene que tocar hacia atrás para el Toto Juan Berardi. Berardi que gana en velocidad. Y hasta ahí llegaste. Le dijo Ledesma. De buen partido hasta el momento. Después es víctima de infracción. La tiene Danilo Radrizzani. Hacia atrás para Facundo Mus, largo pelotazo del arquero que impulsa a la cabeza al Bife Orellano, cabecea muy bien y le cede el balón a Manuel Andrada. Andrada que llega al final de la cancha, toca otra vez para el Bife, se da vuelta Orellano, hace un rodeo con la pelota, toca para Scrant, no podía el Chori Zanatti y después el que corrige es el flaco Santiago Mori y el que va controlando es Mauro Betancur por la izquierda. 4 minutos y medio, 0-0 el partido, juega para Lucas Domingo. Domingo que ensaya la personal, le gana allí Gastón Fontana, rechazan la pelota, igualmente le queda Mauro Betancur. Betancur por la izquierda, toca para Lucas Domingo que aparece habilitado. Va a llegar al final de la cancha el centro de Lucas para Scrant. El cabezazo de Zanata. Le queda Musto, le pegó a la carrera, desviado.
En 7 minutos tendrá que hacer esta salida Federico Rodríguez. Ya rechaza el arquero de Belgrano de Cerodino. A la cabeza Mauro Betancur. Había falta del defensor de Unión. Bien cobrada por Bottoni. Hay tiro libre que corresponde a Belgrano en terreno de Unión. Le pide que se abran a sus compañeros para poder lateralizar el juego. Ya le pega hacia arriba. El Chori Zanata gana de cabeza Lucas Domingo, tocando para Amarilla, Amarilla para Musto, Musto para Domingo. Son 3 de Unión contra 3 de Belgrano. Y a toda velocidad va Luquitas Domingo. Va a llegar al final de la cancha, se frena, engancha hacia el medio, le pega de zurdo, levanta el centro para el bife, la para para allí. Amarilla al remate, pegó en las manos del Fede Rodríguez, que se tuvo que tirar hacia atrás y mandar esa pelota al tiro de esquina, después de que la haya parado de pecho Lucas Amarilla y ensayado una chilena dentro del área. 8 minutos y hay tiro de esquina por la izquierda que favorece a Uniones. 0-0 el partido, tendrá que hacer este córner. Somos el equipo Deportiva Publicidad. El domingo Leo Caballera relatará Atlético Defensores, Defensores Atlético. Decimos tercera fecha del torneo Apertura en la zona norte. Y además estaremos con el resto de los partidos y como siempre con la Copa Santa Fe. Le va a pegar Emanuel Andrada, el centro de Andrada. Saca el Chori Zanata en el área de Belgrano. La pelota que va a abandonar el campo de juego se va. No lo puede doblegar Unión al equipo de Cerodino. Y el marcador sigue en blanco, Gastón, en esta fría noche de miércoles. Lucas López en la mitad de la cancha, jugando como número 5. Tan adelantado está López que ya le cede la pelota a Lucas Domingo por la izquierda. El centro de Domingo aparece solo, Scrán se da vuelta, se resbala, le pegó incómodo. Rebota la pelota, le queda a Danilo Radrizzani. Juega para Lucas López. López se proyecta por la derecha, tocando para Manuel Andrada. Es una opción de pase López. López que se anima a ir hacia la zona ofensiva. Había una falta de López. Gana Gauna. Atención, porque nace la contra con Jonathan Gómez. Gómez que va corriendo por la izquierda, lo marca. Alan Ledesma, siempre Ledesma, se tira al piso y recupera muy bien el defensor de Unión, que arranca algunos aplausos de los hinchas celestes que estaban allí cerca de la jugada, como agradeciéndole el gesto al defensor celeste. Allí está Gauna, Gauna que pierde, recupera Bermusto, Musto tocando para Danilo Radrizzani, Radrizzani para Amarilla, el que va perdiendo es Emanuel Andrada y lateral que corresponde a Unión. Estamos en 10 minutos, el partido está 0-0, hay tiro libre que favorece a Unión, había una falta sobre el Bife Orellano. Le va a pegar Emanuel Andrada, ya juega rápido para Musto, Musto para Scrán, Scrán hace rebotar la pelota y el Chori Zanata de puntina hacia adelante para que se arregle Facundo Musque, tiene que salir ahora como número 3 para que ustedes se den cuenta de cómo está el partido. 11 minutos, Facundo retrocede al área para agarrar la pelota con las manos y para que pueda salir desde el fondo. La pide Alan Ledesma por la derecha, va recostándose seguramente con algún jugador hacia ese sector. Aquí la tiene Facundo Musi. Largo pelotazo del Facu a posición de el Toto Berardi, que la para de pecho. Gana Juan Berardi. Siempre Berardi desde la mitad de la cancha. Jugando para Jonathan Gómez. Gómez que se frena y hacia adelante para Berardi. Berardi que no lo puede pasar a Ledesma, que después se resbala pero rechaza esa pelota. Le cede el balón al Bife Orellano. Antes aparece Gaura. Recupera Lucas Amarilla en la mitad de la cancha. Va jugando para Manuel Andrada. Ya la pide Ezequiel Scrán. Aparece habilitado el ESA. Atención, va a meterse en el área. Puede tirar el centro. Scrán, ahí está el centro. Y Fontana quiso rechazar esa pelota y la rechazó al tiro de esquina, pero era complicadísimo, un centro que llevaba mucho vértigo, con allí velocidad, con potencia. Le va a pegar esa pelota a Lucas Domingo, el zurdo. El centro de Domingo, el primer palo, el cabezazo del flaco Santiago Mori. Tiene que retroceder Bermusto y también dar una mano Jonathan Gómez. Se tira al piso la pelota que no se va, sigue en juego y va recuperando allí Danilo Radrizzani. Juega para Lucas Domingo, la para de pecho. Gana velocidad Domingo, quiere llegar al final de la cancha, se frena. El balón que se va y tiro de esquina que corresponde a Unión otra vez por la zurda. No, no, marcó una falta en ataque de Lucas Domingo. 12 minutos, 0-0. Me parece que se va a venir una variante en Unión. Da la sensación que Mauricio Temperini va a entrar en el conjunto celeste. Regresará después de la lesión. Ya se sacó el buzo, ya está con la casaca oficial. El que cabecea era Mauro Betancur, pedían una falta. Tienen que jugar hacia atrás para Lucas López. El que va saliendo es Alan Ledesma. Ledesma cerca a la mitad de la cancha. 12 minutos y medio, apurado Unión, apurado está. Y aquí está Andrada. Andrada para Alan Ledesma. Ledesma que va a llegar con este pelotazo largo porque le marcó el pase Lucas Amarilla. Amarilla que tiene
clava la diagonal, el rebote favorece a Unión con Ezequiel Scran. Scran va tocando para Lucas Domingo. Domingo aparece solo, si le pega puede ser, si le pega puede ser. El remate Domingo y Federico Rodríguez se antepone a ese potente remate cruzado para que después uno de sus compañeros pueda rematar hacia afuera. Y Ollarvide, que sale el banco de suplente, abre los brazos como diciendo, ¿qué hacemos, muchachos? Vamos, vamos. 13 minutos. Hay lateral que corresponde a Unión en ataque por la zurda, Cachi. Qué buen remate el de Lucas Domingo, porque la paró con el pecho, lo midió al remate a quemarropa. El Fede Rodríguez salió hasta el borde del área chica y le tapó la apertura al marcador a Unión. Sigue el celeste yendo, ya definitivamente se juega en territorio de Belgrano el partido. Y aquí está Ledesma, el centro de Ledesma para Domingo. Cabeceaban, había una falta de Lucas en ataque, lo empujó a Gastón Fontana. Es lo que interpreta Botón, y más allá de que no esté conforme con lo que había cobrado el árbitro. 14 minutos, 0-0 el juego. Tendrá que salir Belgrano por ahora, y con este empate el campeonato se vuelve apasionante en esta zona. Muy bien, el que se fue finalmente es el número 11, Así es, entonces se retiró en Belgrano Franco Rosales por José Purrini. Ahí está el cambio, se fue el número 11, entonces Rosales abandonó la cancha y ya está el colorado Purrini. Y va a ingresar Mauricio Temperini, ya está Temperini en el conjunto celeste. Allí está el hombre que se retiró en Unión, ahí viene caminando por el costado del campo de juego, creo que es Betancur, el número 4. Exacto, me parece que es Mauro Betancur quien abandona la cancha, el número 4 de Unión, porque Lucas Domingo va a ocupar esa posición. Y ya está Mauricio Temperini en el conjunto celeste, dos cambios. Así es, delantero por defensor en Unión. Y aquí se viene Danilo Radrizzani. Aquí está Radrizzani con la pelota. La pide Lucas Amarilla. Prefiere jugar para Ever Musto. Musto ya lo ve picar al bife Orellano. Antes para Andrada. Andrada para Musto. Musto para Orellano. Orellano para Musto. Musto que va a llegar al final de la cancha. El centro del bife. La pelota le va a quedar a Ever. Y el que tiene que rechazar es Leandro Bustamante. Rechaza Bustamante. La para de pecho Danilo Radrizzani. Juega de primera para que se venga ahora Emanuel Andrada. Como número 5 se frena. Engancha. Le va a pegar Emanuel siempre con la pelota. Después es víctima de infracciones. Tiro libre que favorece a Unión en un lugar que puede traer complicaciones en el arco que defiende Federico Rodríguez. En 17 minutos y medio, 0-0, Cachi. 25-30 metros de distancia, recto al arco. A ver, tomó la pelota el número 8, Andrada, allí. A ver si le da el arco nomás, cómo está la noche, o prefiere abrir hacia la derecha para Musto. Le va a pegar Emanuel Andrada esa pelota a 30 metros del arco que defiende Federico Rodríguez. Dos hombres en la barrera, frontal al arco, el centro, el remate de Andrada le pegó muy mal, tocando esa pelota para Ezequiel Scrane, cabezazo de Bustamante, recupera allí Gauna, Gauna hacia atrás para Bustamante, Bustamante jugando ahora para el flaco Scataglini, de primera pierde Scataglini, toca para Radrizzani, este para Facundo Mus, y el arquero de Unión tiene que devolver desde el fondo, le regala el balón para que se venga ahora el colorado Purrini. Avanza Purrini, el centro del colo, el corazón del área, sale Scataglini, le va a pegar, se da vuelta, y es Lucas Amarilla quien termina rechazando. El balón le va quedando allí a Santiago Mori, le pegó desde lejos. Así es, va transcurriendo el segundo tiempo, Gastón, como decías vos, en 20 minutos, Unión sigue yendo, Belgrano allí parado con dos líneas de cuatro, intentando salir de contra, pero el celeste no consigue el tanto que lo deposite en la suma de los tres puntos que necesita. Había una falta, el flaco López, atención, gana Jonathan Gómez, el remate de Gómez, la pelota le quedó a Mus, rebotó y afuera, un remate complicado porque le picó muy cerca Facundo Mus, tuvo que poner el pecho para que ese balón se vaya hacia el córner, fue una de las jugadas más claras de Belgrano, había sido una falta previa de Lucas López, pero Jonathan Gómez, como seguía con la pelota, el árbitro otorgó la ley de la ventaja, bien otorgada, y casi marca el gol de la noche, Cachi. Jugadón de Gómez allí, dejando un hombre en el camino, remató, la pelota le picó ante Amus y alcanzó a desviar el arquero de Unión. Cabezazo de Ezequiel Scran, corrige Ever Musto y la tiene el bife. El bife va a tocar para Musto, gana en velocidad, la pide Mauricio Temperi. Fuertísima la entrada de Alejandro Rodas, que va a ver la tarjeta amarilla. Le dejó allí la marca registrada el número 3 de Belgrano, de Cerodino, Ever Musto. Y en 20 minutos es amonestado, un nuevo condicionado. Es el número 3, Alejandro Rodas en Belgrano, y tiro libre que favorece a Unión.
Va ganando Ever Musto, que es víctima de infracción. Siempre Musto tocando para Amarilla. Se le escapa la pelota Amarilla, ya la pide el Bife. Orellano va a tirar el centro. Mal afuera. Aquí avanza Manuel Andrada. Andrada para el Bife Orellano. Orellano de primera para Andrada. Andrada que se mete por la calle el número 3. Siempre Manuel con el balón. Gana Andrada. La pisa Andrada. Tiene que tocar hacia atrás para el Bife. Se apoya en Orellano. Orellano al medio para que venga Radrizán. Y ya la pide Lucas Domingo. En algún momento del partido, Unión defiende hasta con dos. Le queda Domingo, el centro de Domingo para Scrane, el cabezazo de Ezequiel, la pelota que pica y se va. Ahí saque de meta que corresponde a Belgrano. Es cierto lo que dice Vázquez, porque el club Maciel tiene 17 puntos. Exacto. Tiene 6 en disputa. Guarda con club Maciel, que también puede arrebatarle el primer puesto a cualquiera de los dos equipos de Totoras, ¿eh? Así que tenemos ese panorama en el ámbito de nuestra Liga Regional Totorense de Fútbol. El cabezazo de López, pedían una falta sobre el defensor de Unión. El balón le va quedando a Lucas Domingos y después se encarga de rechazar esa pelota. Y aquí el que lleva la pelota era Gauna, pierde el balón Gauna. Al lateral que favorece a Unión lo tendrá que hacer Alan Ledesma. Tocando esa pelota para el Bife Orellano, ganaba de cabeza el Toto Berardi. Tiene que dar una mano el flaco Lucas López, saca el Chori Zanata, le queda allí a Jonathan Gómez. Gómez ya cambia de frente para el Colo Purrini, de cabeza hacia atrás para Gastón Fontana. La tiene Fontana, tiene que tocar para el Chori Zanata. Fabián que tiene que rechazar. Le sale un pase hacia la humanidad de Purrini, que le va ganando la posición a Lucas Domingo. La tiene Purrini. Aquí está el Colorado jugando para Fontana. El centro de Fontana para que la pare de pecho muy bien el flaco Scataglini. Se da vuelta. Atención porque queda de frente a la jugada Scataglini. Va cerrando Domingo y después el que rechaza. Era Manuel Andrada dando una mano en la defensa. Otra vez Fontana con la pelota. Lo hace adelantar a Belgrano. Y aquí el que avanza es el flaco Mori tocando para Gómez. Gómez para el Colo Purrini. Purrini para Jonathan Gómez. El centro entró a la cabeza de Lucas López, que va sacando desde el fondo. Daba una mano, en este caso Gauna. Gauna para Berardi. Berardi que se frena, tiene que tocar para Gauna. Gauna de primera hora para que se venga el flaco Santiago Mori. Toca para Purrini. La tiene el Colorado. Puede abrir a la derecha para Gastón Fontana. Fontana que quiere atacar por la calle número 3. Hacia atrás para que se proyecte Gómez. Gómez para Purrini. Purrini para Fontana. Fontana para Gómez. Gómez que se mete en el área. Atención, puede ser buena. El remate que está. Y pasó cerca. Cerca del palo izquierdo. Le tocaron a Unión y llegaron tocándolo desde Belgrano. Un remate que se fue cerquita del palo izquierdo en el arco defendido por Facundo Musa en 25 minutos. Lo tuvo Belgrano, Cachi. Lo tuvo nuevamente el León. Tocaron hasta que generaron el hueco. Remató Fontana, pasó cerca del parante izquierdo. 0-0, sigue el encuentro, Gastón. Sale Facundo Musa en la cabeza del Bife Orellano, que pedía una falta. Recupera allí Danilo Radrizani, la tira hacia adelante para que Alejandro Rodas tenga que rechazar esa pelota. Tomó impulso y mandó la pelota hacia arriba. Cabezazo del flaco Lucas López. Le va quedando allí a Ledesma. Alan Ledesma para Ezequiel Escrán. La para de pecho para Musto. Musto para el Bife Orellano. Se da vuelta. Ingresa al área. El centro para Escrán y a las manos de Federico Rodríguez, que estaba muy bien ubicado, muy bien posicionado. Todavía no ha entrado en acción Temperini. No lo han buscado por el sector izquierdo. Mauricio en 26 minutos. Yo creo que podría ser una opción para Unión tratar de explotar la velocidad y lo que sabe hacer Temperini con la pelota. No podía Danilo Radrizani. La para Scataglini. Pedían una falta, existió sobre el flaco Scataglini. Tendrá que salir rápido el jugador de Belgrano. 27 minutos, 0-0 el partido en este segundo tiempo. El centro del Chori Zanata, un cabezazo, corregía el flaco Scataglini. Estaba todo convalidado. Sí. Se despistó Unión en el fondo y casi Belgrano marca el primero. Valía todo, la peinaron allí el jugador de Belgrano, Mori, el flaco Scataglini, solo el cabezazo. Allí nuevamente se salvó Unión, otra llegada al León. Saca Facundo Musa el cabezazo del Bife Orellano. Quiere ganar Ever Musto, que de cabeza le va dando la pelota a Andrada, el centro de Andrada para Escrán. Le queda Escrán hasta el remate a las manos de Federico Rodríguez. Otra vez no puede esquinar el remate. Ya no saben más qué hacer los hinchas de Unión como para pedirle el gol al Celeste. En 28 minutos lo tuvo Unión otra vez. Una nueva llegada, gran centro de Andrada. El que va saliendo Federico Rodríguez.
Y Ledesma se pasaba, no podía controlar. La tiene Jonathan Gómez, se tira al piso Alan Ledesma. De buen partido hasta el momento. La tira larga, ahora Berardi. Quiere ganar en velocidad Berardi, corre por la zurda. Lo presiona Ledesma, que juega como número 4. Gana Ledesma. Con oficio se va llevando la pelota. Tiene que tocar cortito para Andrada. Aquí está Emanuel. Emanuel para Ezequiel Scran. Para mí había falta sobre Scran. La pelota y la... se va. El árbitro marca que hay lateral que corresponde a Belgrano. Tendrá que hacer Alejandro Rodas. El cabezazo recupera Radrizani, toca para Amarilla, Amarilla para Andrada, todo esto por la derecha, levanta la pelota, si cabecea aparece solo Scran, le queda Ezequiel, que gana, quiere jugar de primera para Mauricio Temperini, la pelota le va quedando a Lucas Domingo, gana de cabeza Lucas, el balón que pica y termina en el pecho de Gastón Fontana, saca Domingo otra vez de cabeza, Mauricio Temperini que la para de pecho, juega para Lucas Amarilla, Amarilla para el Bife que pivoteaba para Amarilla, Amarilla tocando de primera a la derecha para Emanuel Andrada, Andrada que la va a tirar larga, quiere llegar al final de la cancha, engancha Manuel, sale muy bien, Andrada por la derecha, el centro de Manuel, el cabezazo del Chori, le va quedando así a Mori, juega para Jonathan Gómez, de primera para el flaco Escataglini y Lucas López, tiene que rechazar esa pelota con su cabeza, le va quedando así a Lucas Amarilla, Amarilla ya lo ve habilitado Manuel Andrada, que incansablemente corre por la derecha, el centro de Andrada, le queda a Luis, ahí está, pegó en el palo. Ezequiel Scran en 29 minutos y medio. Le protesta todo Belgrano a Bottoni porque entendió que había sido mano. La pelota la había quedado al Bife Orellano. Este definió suave al palo derecho el arco defendido por Rodríguez. Pero como en toda la noche, la pelota pegó en el palo. Y Ezequiel Scran, que estaba agazapado, vaya a saber con qué. Para Belgrano con la mano, para Ezequiel Scran con lo que valga. Marca el gol sufrido, gol de Unión que lo merecía ya hace rato. Gana Unión 1-0 en 30 minutos. Ezequiel Scran, vaya a saber con qué, pero qué le importa al delantero celeste. Gana Unión en 30 minutos. Ezequiel Scran pone el primero y único gol de la noche. Gana Unión. Ahí está entonces todo el reclamo de los jugadores de Belgrano de Cerodino. La pelota pegó en la parte interna del palo derecho, salió y Ezequiel Scran allí entonces puso el partido 1-0 y gana Unión aquí cuando Zanata creo que tiene que dejar el campo de juego, fue expulsado el número 2. ¿Eh? Sí, fue expulsado por protestarle a Bottoni, tenía tarjeta amarilla. Le mostró la otra amarilla. Vos sabés que recién el Johnny se acercó a Ezequiel Scran y le dijo, ¿por qué no le decís que lo hiciste con la mano? O que te pegó en la mano. Y Scran levanta o abren las manos como diciendo, ¿qué quieres que haga? Tenía que hacer el gol. Y después el Bife Orellano se dice algo con el Chori Zanata. Se le va a pegar Facundo Musa a esta pelota. Largo pelotazo. Hacia la mitad de la cancha, el cabezazo es de Danilo Radrizani. Y quería Lucas Amarilla. El que recupera es el flaco Santiago Mori. 32 minutos le queda a Gastón Fontana. Engancha hacia el medio Gastón. El que levanta el centro Fontana y cabezazo de Lucas López. Va saliendo Danilo Radrizani. Largo pelotazo hacia adelante. Gana Unión 1-0 con el gol de Ezequiel Scran. Para Belgrano, dice que le pegó en la mano. Para Scran, salió, festejó y Bottoni compró. Y aquí, el que corre es Danilo Radrizani. Ya la pide Mauricio Temperini. Se viene Temperini. Encara por la derecha el remate de Mauricio. Daba en Ever Musso y el que rechaza es el flaco Santiago Mori. Le va quedando Alan Ledesma. Ledesma tocando para Manuel Andrada. Andrada para Ledesma. Ledesma hacia adelante. ¿Para qué corre Ezequiel Scran? Gana en velocidad Mauricio Temperini. Le va a pegar. Ahí está el remate de Temperini. Pegó en el costado. Afuera del arco que defiende. El 1. Federico Rodríguez en 33 minutos. Gana Unión 1-0 con el gol de Scran. Hasta para convertir el gol tuvo que sufrir Unión porque el remate de Orellano pegó en el palo. Y luego Ezequiel Scran convirtió. Unión está ganando 1-0 ante el reclamo de los jugadores de Belgrano de Cerodino. Pero está sumando 3 puntos fundamentales en lo que es estar puntero en el campeonato. Lucas Amarilla controla la pelota, no y quiere. Por Liga Totorense va el miércoles que viene a Clarke. Donde tendrá que definir
también si puede o no conseguir el primer puesto. 34 minutos. Mientras se mantenga este resultado, Unión será el único puntero, no importándole lo que pase con el resto de los partidos en esta 13ª fecha. Gran pase de Ledesma para que se proyecte Lucas. Se viene Domingo. Domingo que ataque por la calle número 4. Engancha, se mete al área. El centro de Domingo le queda Musto. Atención, la para. Le pega. Engancha, le pega. Ahí está. Le pegó, rebotón. Lucas Amarilla. Le queda allí a Emanuel Andrada. Andrada que ataca por la derecha. Quiere buscar la falta. Se lleva la pelota sobre el banderín del córner para buscar el lateral o el tiro de esquina. Así es Gastón Escrán, entonces allí algo sentido, pero ya se recupera. Hay que decir que Belgrano está con 10 por la expulsión del Chori Zanata. Exacto, está jugando con 10 hombres, Belgrano de Cerodino. Doble amarilla. Por protestar, la segunda tarjeta amarilla, Botoni se cansó y en esa misma jugada también le mostró amarilla a Federico Rodríguez, el arquero de Belgrano de Cerodino. Hay lateral que favorece al León, lo tiene que hacer Alejandro Rodas. 35 minutos, el cabezazo de Gauna. Gauna que va llevándose el balón por la izquierda. Levanta la cabeza y ya le marca Jonathan Gómez el pase. Sale Lucas López, la manda detrás de la cabina de transmisión. Hay lateral que corresponde a Belgrano que juega con 10 hombres. Ya la pide Berardi, retrocede Bermusto, le queda Jonathan Gómez. El que va saliendo es Danilo Radrizani. Gana de cabeza allí muy bien Mauricio Temperini. Temperini tocando para Emanuel Andrada. Andrada para Ezequiel Escrán, si lo ve, aparece solo por la mitad y por el centro del área. Temperini, pero antes Escrán. Escrán que se frena, tiene que tocar para Musto. Musto que aparece en acción, quiso tocar de primera para Amarilla, se resbaló y el balón termina en posición de Walter Ledesma. Allí está el número 13 de Unión. Aquí está el negro Ledesma, tocando hacia adelante para que corra Mauricio Temperini, que tiró una diagonal y corre con el balón. Pierde ante la marca de un hombre de Belgrano, era Bustamante, la pelota que abandona la cancha y lateral que corresponde al Celeste. Pero claro que sí, estamos en 36 minutos y el partido por ahora está 1-0, lo gana Unión y de eso estoy seguro. Estamos en 37 minutos, ya hacen rápido este lateral, Lucas Domingo para Temperini, el centro de Lucas, la pelota que rebotaba, le queda a Gauna de cabeza, le va cediendo la pelota a Ezequiel Escrán, hacia atrás para Musto, Musto de primera para Andrada, le pega, se frena, no puede ingresar al área, otra vez para Amarilla para Radrizani, siempre buscando la opción más cercana y segura de pase, Unión, la tiene Andrada que engancha hacia el medio, toca para Radrizani, ya la pide Ezequiel Escrán, gran pase para que se filtre Lucas Amarilla, va a llegar al final de la cancha Lucas, la pelota que no se va, le queda Federico Rodríguez que se tira al piso y controla. Tendrá que salir el arquero de Belgrano que por ahora está sufriendo el partido, pierde el juego 1-0 y con un hombre menos, pero es mínima la ventaja y aquí puede pasar cualquier cosa, Cachi. Sí, Gastón, es mínima la ventaja. Unión hace circular la pelota y Belgrano sigue con 10 hombres intentando llegar hasta el arco de Mus. Estamos en 38 minutos, se tira el piso Walter Ledesma, el rebote que favorece a Belgrano, la tiran larga y se va hacia el final de la cancha, el árbitro Botoni marca que hay tiro de esquina, hay córner que corresponde a Belgrano, está destinado a sufrir en el partido. Se vendrá Facundo Álvarez en Belgrano de Cerodino, ahí marca el cambio ya Eduardo Cabral, ya te confirmo quién se retira, Gastón. Tiro de esquina por la derecha que favorece a Belgrano. 1-0 gana Unión. Le va a pegar sobre ese sector el colorado José Purrini. Va a levantar el centro el Colo Purrini. Se mueven en el área, se mueven. Se agarra, se toman. Está el flaco Scatailini, está Musa agazapado. Vamos a ver qué pasa con esta. Está todo Belgrano internado en el área de Unión buscando el empate. Quiere arruinarle la noche. 38 minutos. Se viene el centro, tiro de esquina. Le pega Purrini, el primer palo. El cabezazo de Ezequiel Escrán. Le queda Fontana. Fontana otra vez para Purrini. Purrini levanta el centro y Ezequiel Escrán se arroja con los pies hacia adelante para mandar esa pelota al tiro de esquina nuevamente. Hay córner que favorece a Belgrano y otra vez le va a pegar allí el número 16, el Colo José Purrini. Va a levantar el centro el colorado Purrini. Centro de Purrini, se pasan todos, le queda Domingo. Y nace la contra Unión con Lucas López. La cabecea para Temperini, Temperini para Domingo. Son tres de Unión con tres de Belgrano. Gran cambio de frente de Lucas Domingo para Emanuel Andrada. Mirá vos, López está como número 9, se frena. Era víctima de infracción, quiere meterse al área. Toca por lo bajo para Ezequiel Escrán, era para Temperini. Le pega el remate de Temperini. Está Rodríguez, le queda Domingo. Domingo para López, ahí está. No vale nada porque estaba en posición de adelanto. En 39 minutos le pido a Walter Vázquez que elija el jugador seguro y eficiente de este segundo tiempo. Me voy a quedar, Gastón, con el arquero de Belgrano. Federico Rodríguez, más allá que le convirtieron el tanto, tapó y los palos también lo ayudaron, ¿no? Pero gran figura el arquero de Belgrano en el segundo tiempo.
La tira larga Mauricio Temperini, lo encara a Alejandro Rodas, pero este adivinó y Rodas amagó con salir por adentro, salió por afuera, lo desairó a Temperini y el que va saliendo es el flaco Santiago Mori. Toca la pelota para el Colo Purrini. Aquí está José. Levanta el centro para Gastón Fontana que se va por la derecha. Llega, se interna por la calle número 3. Buscaba el centro, le pega Ledesma, sale Danilo Rodrizani, le queda Domingo. Domingo allí que rechaza desde el fondo. La pelota le va quedando a Álvarez. Juega para que se venga ahora Purrini para Jonathan Gómez. La pelota pecaba en Gómez, después hay una falta. Para mí el árbitro entiende que no pasó nada, que siga. Rechazaban desde el fondo. Le queda Bustamante. Belgrano jugando con 10 por la expulsión del Chori Zanata. Y se viene Leandro Bustamante y ahora obliga a retroceder a Unión en la cancha. Ya juegan para el Colorado Purrini. Purrini que aguanta la pelota. Se lleva el balón sobre el lateral derecho. La tiene Purrini. Purrini tiene que tocar hacia atrás para que Álvarez mande la pelota hacia adelante. Rebotaba el balón en Ezequiel Scran. Quiere ganar Scran en velocidad. La pelota que se va, abandona la cancha, se viene una variante en Unión, la última. Gastón Bernardelo, casaca número 14, se va Ever Musto en el celeste. Hay lateral que corresponde a Unión, ya agotó las variantes, gran partido de Musto también, me ha gustado. Ha sido bueno el rendimiento de Unión en todo el partido. La tiene Bernardelo tocando para Musto. Mejor dicho, para Andrada, porque Musto ya había abandonado la cancha. La tiene Manuel Andrada. La pide Gastón Bernardelo, toca Bernardelo para Andrada de primera, pero se antepone muy bien Berardi. Después la pelota se va hacia el costado. Hay lateral que corresponde a Belgrano. Unión va a debutar el domingo por Copa Santa Fe ante Beltrán. Ahí vamos a estar. El partido va a arrancar a las 3 de la tarde. El domingo también Leo Caballera relatará Atlético Defensores, Defensores Atlético por la zona norte. Juega Bernardelo. Bernardelo toca para Scran para Bernardelo, todo esto por la derecha, en tres cuartos de cancha, siempre Andrada, la pelota rebota, se va, hay lateral que corresponde a Unión, otro de los que me ha gustado ha sido Manuel Andrada en el conjunto celeste. Sí, el conjunto celeste tuvo puntos altos en jugadores que, bueno, allí en cada cruce dejaron la vida, en cada pelota, como Radrizani, también el número 5, para intentar llevar el celeste al triunfo, pero te decíamos lo de Rodríguez, el arquero de Belgrano, que atajó toda pelota que llegó sobre el área. Y aquí se viene Manuel Andrada. Andrada que se frena. Le marcaba el pase a Lucas Amarilla antes para Gastón Bernardelo. Bernardelo para Danilo Radrizani. Radrizani que encara, engancha por el medio. Se lleva la pelota Radrizani. Se enamora de su propia jugada. Toca a la derecha cortito para Andrada. Andrada para Radrizani. Danilo que se cae. Igualmente sigue con la pelota. Jugó hacia atrás para Manuel Andrada. Andrada para Radrizani. Qué bien que la hicieron. Juegan para Andrada. Andrada llega al final de la cancha. El centro es gol. El centro es gol. El centro por lo bajo pasado para que rechace Álvarez desde el fondo. Y aquí el que va corriendo ahora es Jonathan Gómez, el número 7. Se viene Gómez. Gómez toca la pelota al medio para que aparezca el Colo José María Purrini. Purrini que no alcanza a cederle la pelota a Fontana cuando Walter Ledesma tiene que rechazar ese balón. Gan, cambio de frente para que Alejandro Rodas le ceda la pelota al Bustamante. Bustamante tocando para Álvarez. Álvarez hacia adelante para el Colo Purrini. Estamos en 43 minutos, se termina el partido. Está ganando Unión 1-0 con el gol de Ezequiel Scran. La pelota que se pierde por línea costada y lateral que favorece a Belgrano. Rechazan desde el fondo. La pelota le queda a Emanuel Andrada. Andrada tocando ahora para Ezequiel Scran. Scran por la izquierda para Lucas Domingo. La pelota que no se va. Y Lucas revolea el balón. Le sale un pase para Mauricio Temperini. Retrocede Leandro Bustamante. El que rechaza es Álvarez. El que domina la pelota es el flaco Santiago Mori. Mori jugando para Gómez. Gómez que puede tocar para Fontana. Ya le marca el pase. Fontana que va a desbordar por la derecha. Llega al final de la cancha. Y es Walter Ledesma quien tiene que mandar la pelota al tiro de esquina. Atención porque esta jugada, si prospera, puede ser fundamental para el desarrollo del campeonato. Pero igualmente, el que rechazaba en el primer palo es Ezequiel Scran. Le queda Mauricio Temperini. Si lo ve, aparece Bernardelo solo como número 9. La tiene Temperini. Ya la pide Lucas Domingo por la derecha, pero tiene 3 pulmones este pibe. Aquí la tiene Temperini. Temperini al medio para que se venga Scran. Scran juega para Domingo. Domingo aparece habilitado, le pega. No le puede pegar porque antes aparece el Fede Rodríguez. Y Lucas Domingo, que después
es retado por Ollarvide. Le piden que retrocede y Lucas haciendo caso. Y aquí se viene atacando Belgrano. Belgrano con José María Purrini, el centro de Purrini, el cabezazo de Gómez para Scataglini. Le queda el flaco. El flaco dominando en el área, el remate. ¡Ay! Le pegó mal Scataglini. Le pegó mal, dominó en el área. Y fíjate cómo está Ollarvide diciéndole a Domingo que no suba más, que se quede donde está. Si le faltaba algo a la noche de Unión era allí, que el flaco Scataglini pare esa pelota dentro del área, le quedó algo alta cuando intentó pegarle y se fue por sobre el travesaño, suspenso hasta el final. Unión gana 1-0, pero no le sobra nada. Estamos en 46 minutos, se fue el número 8, Berardi ingresó con la 15. Facundo Pistilli, 4 minutos más, dice Leandro Bottoni. Hasta el minuto 49 tendrá Unión que aguantar este resultado. Tendrá esa posibilidad Belgrano para poder empatar el partido. Pistilli tocando para Scataglini. Está jugando con 10 hombres por la expulsión del Chori Fabián Zanata. Scataglini que no puede ante la marca de Alan Ledesma. Y hay tiro libre que favorece a Belgrano. Era para el Chori este tiro libre, pero como no está, le van a pegar desde el fondo. Para mí no había sido falta. Para mí había sacado bien lícitamente la pelota Alan Ledesma, que ha tenido un buen partido en el día de hoy. Sí, también, pero bueno, allí van todos a buscar el cabezazo, bueno, en este caso se queda Rodas y Fontana como último hombre, lo demás de Belgrano van todo y le pega el flaco Mori. Le va a pegar Santiago Mori, 46 minutos y medio, intuyo que más de uno debe estar escuchando la radio, esperando a ver qué pase con este resultado, porque también va a definir un poco, o al menos va a marcar la tendencia de este campeonato. El centro, el cabezazo de Scran en el primer palo, que también sacó todo. 47 minutos de 49, el Domingo relata Leo Caballera, el centro, saca Ezequiel Scran, como en toda la noche. Salí, dice Ollarvide, recupera Temperini, daba una mano Pistilli, toca para Fontana, cabezazo de Ledesma para López, mirá vos el flaco López y un taco, y después Bernardelo se encarga de dejarle su sello a un hombre de Belgrano y va a ganarse la tarjeta amarilla. 48 minutos, está como loco el Colorado, cosa que no le cuesta sacarse de quicio, digo, renegar sobre el final del partido. Está ganando Unión 1-0 con el gol de Ezequiel Scran. Se está terminando el juego, pero Belgrano no resigna. Vende cara a la derrota, Cachi. Y Cabral mandó a todos a cabecear. Barrodas, no queda nadie, Gastón, solamente Rodríguez en la mitad de la cancha. 48 minutos y medio, se termina el partido, se termina. Gana Unión 1-0, el centro, cabezazo de López. La pelota le queda a Andrada, rechaza. El árbitro mira su cronómetro, va a marcar el final del juego, está ganando Unión 1-0, hay lateral que favorece a Belgrano, le va a dar esta última a Belgrano, va a ser este lateral, Alejandro Rodas defiende este resultado, Unión, el centro de Rodas, la pelota que queda apoyando en el área, allí intenta Pistilli toca para Rodas, es hostigado por Lucas Amarilla, rebotan Amarilla cuando el árbitro del partido va a marcar el final del juego, habrá lateral que lo tiene que hacer, el Ale Rodas por la izquierda, en tres cuartos de cancha, se termina, cabezazo de Gastón Bernardelo cuando el árbitro del partido marca el final del juego. Unión 1, sufridísimo el resultado para el Celeste, Belgrano 0. Sí, totalmente como vos decís, fue el partido intenso, muy intenso, sabíamos que nos enfrentábamos a un rival con intensidad, con velocidad, con fuerza, mucha potencia en ataque. Si bien yo creo que con un poco de pausa que no hubiera hecho Unión, creo que no podrían haber hecho la diferencia. Fue todo dinámica, potencia, como dijimos recién. Y bueno, nosotros al principio no lo supimos contrarrestar. Se nos venían de todos lados. Y bueno, tuvimos las nuestras nosotros también. Si bien fue superior Unión en el primer tiempo, nosotros las poquitas situaciones que tuvimos fueron creadas muy, muy individuales. Sabíamos que se nos iban a venir. Era cuestión de bajar la intensidad. Por ahí los chicos, hay muchos chicos jóvenes que por ahí cuesta todavía tomar la rienda sobre eso. Y bueno, los poquitos que teníamos con experiencia, estaban a media máquina, venimos con muchos jugadores lesionados y después cuando nos acomodamos en el segundo tiempo supimos
hacer lo que te vengo diciendo, lo hablamos en el entretiempo, manejar un poquitito más las pelotas paradas, no apurarnos, no seguir el ritmo de Unión, porque si seguíamos el ritmo de Unión, íbamos a ser superados totalmente. Así que, bueno, pues, supimos manejar en esos momentos, entonces ellos cayeron un poco, después se hizo un poquito más parejo el partido. Y bueno, y el gol llegó cuando menos lo esperábamos, cuando ya mejor nos habíamos acomodado. Y es lo que nos está faltando justamente eso en todo el torneo. Cuando nosotros atacamos, somos una cosa y por ahí nos está costando defender. Si bien tenemos que rearmar nuevamente el plantel, ya te digo, somos un plantel corto, con muchos lesionados. Con Junior se nos fueron 4 jugadores, 3 lesionados, 1 expulsado. Fueron muchísimas fechas con chicos de quinta y cuarta división. Yo creo que si hablamos de un balance en puntaje, obvio que es negativo porque no sacamos los puntos que queríamos. Pero si hacemos un balance sobre el mérito de todos los chicos y cómo se fue presentando la situación, yo creo que fue positivo. Sumaron muchos minutos en cancha chicos de 16, 17 años y bueno, así fuimos jugando 3-4 partidos. Y hoy fue un partido realmente que sabíamos hasta a qué nivel podíamos llegar, a dónde estábamos parados y nos enfrentamos a un gran rival. Nos enfrentamos a un gran rival, yo creo uno de los candidatos, junto con Junior y por lo menos de la zona nuestra, no conozco todavía los de la otra zona. Pero sí, nos enfrentamos a un equipo, me parece que totalmente completo en todas las líneas. Mal no estamos, así que yo creo que recuperando 2 o 3 chicos que todavía los tenemos, digamos, viéndolo con los médicos, analizándolo, esperando los estudios, así que yo creo que nos vamos a ir acomodando. Ahora tenemos otra baja también importante, Sanata, y así venimos trastabillando durante todo el torneo. Pero conforme, muy conforme con los chicos, realmente muy conforme porque lo están haciendo bien. Fue duro este año, realmente durísimo trabajarlo. Era más hablar que entrenar. Porque... Y tu primera experiencia en la liga, además. Sí. Yo sabía lo que me estaba teniendo. Sabía como que... técnico, ¿no? Como jugar la conoce de memoria. Sí, yo sabía. Cuando me presentan el plantel, sabía que era un plantel corto, con buenos jugadores. Buenos jugadores, cuando arrancamos prácticamente con el plantel completo, donde sacamos los buenos resultados. Y después se nos empezaron a caer los soldados, porque se empezó a entrenar sobre la marcha, con muy poca pretemporada, y empezaron a venir algunas lesiones. Si bien no eran musculares, muchos esguinces, enfermedades, mira, nos pasó de todo. Agustín Marini, con estudios que se hacían en el corazón, con fractura en la nariz, con expulsión. Ya te digo, fue accidentado esta primera etapa. Esperemos que la segunda empecemos a recuperar los soldados que están caídos y bueno, dejar una buena imagen. Que sobre, ya te digo, a mí, cuando me presentan en el plantel, yo dije que no me gusta ser perdedor, me gusta pelear, pelearlo hacia arriba. Bueno, no se pudo en esta primera instancia, tuvimos demasiado accidente. Así que ahora vamos a ver esta segunda etapa, a ver cómo nos va. Bueno, tuvo muchas chances Unión de marcar, pero el gol termina siendo polémico, con reclamos, en medio de un partido que fue leal, donde no hubo discusión, no hubo tensiones. Todas las tensiones fueron en el momento del gol, donde se reclama mano, pierna en alto. ¿Qué es lo que reclaman tus jugadores? Mirá, desde acá, desde mi posición, ya te digo, una vez que termina el partido, se terminó todo. No soy de cuestionar el arbitraje, vos me conocés. Lo que yo fui a reclamar y saludarlo como corresponde a la terna, fue yo donde mi posición, donde veo una plancha. En el rechazo de Sanata le baja el pie para mí claramente. Yo creo que después, si lo van a pasar en televisión, me parece a mí que no me equivoco. Es lo que reclamo yo y lo que reclama todo el equipo, no mano, sino que le baja la plancha cuando rechaza Sanata. Eduardo, muchas gracias como siempre. No, gracias a vos. Creo que sí, sufrimos demasiado, pero no por mérito de ellos, digamos, sino por no poder convertir las situaciones que tuvimos. Pegamos 4 o 5 tiros de palo, el arquero yo creo que fue figura, y creo que la más difícil terminó entrando, y hoy nos llevamos 3 puntos muy importantes, nos quedan 2 finales, hoy ganamos la primera, y ahora nos queda un partido muy difícil en Clarke, y a tratar de ganar para clasificar primero y tener ventaja deportiva. Sí, la verdad que, bueno, sería un partido bueno desde lo futbolístico, creo que propusimos siempre nosotros, y bueno, después el arco no se nos podía abrir, pero bueno, a veces a lo mejor nos apurábamos por el camino, pero teníamos que estar tranquilos que sabíamos que íbamos a entrar la pelota y bueno, por suerte
ahí en una de las tantas que tuvimos, pudimos marcar.